Y hay ocho Hola, viéndolos, ¿eh? muy buenas noches. Gusto de saludarlos a todos. Bienvenidos a nuestro último show del año. Esto es Houston Late Show. Soy Rodrigo Banderillas y le estoy dando la bienvenida a todos nuestros amigos que están conectados. Ya tenemos 6 según yo, 8 según mi gran amigo Agustín Loredo. ¿Cómo está, Agustín? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo están todos por allá? Muy felices de verlos a todos que están ahorita viéndonos por internet. ¿Cómo se pasó la Navidad, Rodrigo? La Navidad fue muy bonita. La verdad, tenemos la suerte de tener sobrinos chiquititos. Y cuando hay sobrinos chiquititos, se vive de una manera mucho más mágica la Navidad, más linda. Pero bien, gracias a Dios, muy bien. El viejito Santa Claus se portó bien conmigo, se portó bien con la familia. Pancho Claus se portó también muy bien. ¿Y usted, cómo le fue? Pues te diré, Rodrigo, bien, pero luego ya más después de la noche un poquito mal porque muchos tamales. Tengo una prima que, mi prima Verónica, hace un espagueti verde. Qué bárbaro, ¿no? Estuvo letal eso. Y luego fuimos el próximo día, fuimos con mi suegra un rato, pero en la noche fuimos a ver a mis amigos Esteban y a Juli. Y Juli hace unas galletitas que nomás las hace en Navidad, que están... Yo creo que es una de las... Del día de Navidad es una de mis cosas favoritas. Las galletitas son como de chocolate con caramelo y no es cajeta. No, es otro canal. Se escucha rico. No, tuvo muy buena la Navidad, pero mala. Si de por sí estoy gordito, ¿no? Pues ya te imaginas cómo parecía esos días. Bueno, a lo mejor como resoluciones para el próximo año es bajar un poquito de peso. El problema es que usted hace ya mucho ejercicio. No sé cómo. La única forma de que tú bajes no es hacer más ejercicio, es que deje de... No, vamos entonces... a platicar cosas negativas, Rodrigo. Por esa razón hago ejercicio, no es de para verme más esbelto y nada, es simplemente para mantener un control. Un control, sí, tú haces mucho ejercicio, Agustín. Pues un poquito, tengo mi equipo y nos divertimos porque gracias a Dios el doctor dice que voy bien, no tengo ningún problema médico y así me quiero mantener porque... Tú sabes, yo no sé cómo se diría en español, bucket list. Sí, pero lista de deseos finales, algo así. Pues una de mis cosas que yo tengo en la lista es, yo quiero ir a Machu Picchu. Y bien alto Machu Picchu. Sí, yo escuché por ahí, no estoy seguro, no sé si algún amigo de Perú o algún amigo peruano nos puede confirmar aquella información. Que ya no estaban permitiendo subir físicamente hasta arriba. Se podía llegar hasta un nivel para mirar y no todo, pero puede consultar, perdone por matarte el sueño. No, ya, no voy a hacer qué mal amigo. No tiene ya que no comer, razón por no puede vivir. Ir más. mal amigo. Oiga, don Agustín, antes de seguir, quiero tomar unos minutitos, un minutito, dos minutitos. El día de hoy, para mí es el final de un bello, bello ciclo que no me queda más que agradecerle a Dios de haber trabajado en una compañía como Fotomundo, con personas como las que allá trabajan, con esa familia. La verdad, les debo mucho. Los quiero mucho, son muy generosos y han sido muy generosos conmigo en el día a día. Desde que llegué hace 9 años a trabajar con ellos, aprendí mucho, enseñé todo lo que yo pude y se ha cumplido un ciclo para mí.
pero lo único que me resta decir es gracias a la señora María Esther, a don Edmundo, a toda la familia, porque han sido una bendición en mi vida y siempre estarán en mi corazón. Así que para ellos, un beso, un abrazo. La camiseta Fotomundo no me la voy a sacar porque siempre voy a estar haciendo cosas por ellos. Y bueno, desde acá muchas gracias, desde Houston Late Show, humilde programa que hacemos, le agradezco a esa familia linda, generosa conmigo, todo lo que me han dado, y principalmente le agradezco a Dios porque ellos aparecieron en mi vida. Ya, señor, llegó el momento de seguir. Hoy día es día de resumen porque es fin de año. ¿Cómo celebra usted el año nuevo? ¿Qué piensa hacer para mañana? Pues lo que nosotros regularmente hacemos, nos reunimos ahí en casa de mi mamá, llega mi familia, mis primos, tomamos unas Coca-Colas. ¿Unas Coca-Colas ya? Unas Coca-Colas. ¿Con hielo? Con hielo y otras cosas, pero... Pero Coca-Cola. Luego, una haciendo promoción. Y un bailecito y a veces nos vamos ahí a cantar y a bailar y a... ¡Ah, qué bonito! Estar felices todos, tú sabes. Un año muy difícil, Rodrigo, la verdad, pero lo hemos superado. ¿Ustedes cómo les va a ir, Rodrigo? Nosotros en casa tenemos la costumbre de celebrar el año nuevo 3 horas adelantadas respecto a Houston, porque nos gusta celebrarlo con la celebración que se hace en Chile, que están a 3 horas adelantados. Entonces tenemos el canal chileno, ponemos ahí, vemos los fuegos artificiales que se hacen ellos, y a las 9, ¡guau!, nos damos un abrazo, porque como la familia nacimos allá, el año lo cumplimos cuando se cumple allá. Entonces, ahora, eso en otras circunstancias nos ha permitido celebrar aquí en la casa, después prepararnos y ir a celebrar las 12 a otro lado. Así que hay doble celebración. Vienen también la familia de mi esposa a la casa de mi suegro, que es donde yo vivo. Y hay mucha chaya, el confeti que tiran los niños y que queda en el suelo, en la alfombra, pegado. Wow. Y como yo soy el encargado de aspirar, me pongo muy feliz de celebrar todos los años nuevos con harto confeti. Pero bien, así en familia. Pensamos celebrarlo en familia y tratar de estar pendiente con la familia en Chile también, conectado. Sí, fíjate que es algo bien bonito y gracias a este modo de internet. Estoy viendo aquí que mi prima Rosy Navarro nos está viendo desde Monterrey. Un saludo para ella, porque se extraña mucho y los queremos mucho. Me acuerdo de mí, bueno, a ellos los veo con, bueno, el COVID fue un poquito fuerte, pero por lo regular vamos para Monterrey 1 o 2 veces al año y los vemos. Los vi hace poco por circunstancias no muy positivas, pero lo que te iba a comentar es de que uno se acuerda de esas cosas de uno de niño. Dices que eso del confeti, pero es que es algo, dijiste muy bien hace rato que la alegría que traen los niños y todas esas cositas, detalles, bueno, así como que se limpia el próximo día, pero es algo bien bonito. Sí, el próximo día, el siguiente y el siguiente y el siguiente. Eso es como 2 meses de pasar la aspiradora hasta que ya más o menos. No, pero sí, verlos contentos. Mira, me recuerdo mi sobrinito Luca tirándole confeti al tata y el tata muerto de la risa. O sea, no tiene precio. Sí que estaba muy bien. Sí. Muy bien. Y comiendo algo rico que va a preparar mi esposa, que entre paréntesis está conectada, ¿no? Ahí está diciendo, mira, cariños chiquillos, último día nadie se enoja. Así decimos en Chile. Último programa del año, por supuesto. Mira, y después Marilu, mi esposa, dice, una familia amorosa, Dios los bendiga. Se refiere a tu familia, Agustín. Gracias. Grace Darlington desde Canadá nos está viendo. Un besito, Grace, también le enviamos un saludo. Esteban Guajardos también nos está viendo, gracias Esteban por estar viéndonos. Verónica Cuellar está viendo el video. Rosy Navarro también nos está viendo, y mi esposa dice, ¡yay, confeti! Sí, pero bueno, así que ha llegado el momento de que
hagamos un resumen del año. Hemos tenido un año marcado por nuevamente el... yo recuerdo y quiero confesar, en esta época del año, el año pasado yo estaba enfermo haciendo mi cuarentena por COVID. Me llegó el resultado el 31 de diciembre, jueves 31 de diciembre en la tarde, pero me empecé a sentir mal del martes en la tarde, martes 29, el 30 ya no salí de la casa con mascarilla y todo eso, no salí del cuarto. Y ya el jueves recibí la confirmación y ahí partió mi cuarentena. Así que fue un año, eché a perder el año nuevo el año pasado, así que este año no puedo, tengo que cuidarme. Sí, ahorita está un poquito fuerte lo del COVID, están tienen varias, yo estuve un poquito malo esta semana, pero gracias no al COVID, tuve un poquito de alergias y un poquito de gripe, pero me tocó ver las líneas, tenían centros de pruebas, vi dos en Pasadena y hay una aquí en Baytown, y las líneas larguísimas para hacerse la prueba. Claro, el CDC acaba de cambiarlo al requerimiento de 10 días a 5 días, que uno debe estar en cuarentena, pero pues como quiera la gente está ahorita en modo de viaje, que quiere ir para acá, quiere ir para allá, entonces hay que tener cuidado, pero sí, fue un año muy difícil, inclusive estaba pensando hace rato de cuántas personas tuvimos en nuestro programa que fueron por lo menos dos o tres invitados que hablaron específicamente del COVID, cómo afectó la sociedad y cómo nos afecta todo eso, Rodrigo. Sí, así es. Bueno, nos cambió la vida. Nunca no se había vivido una pandemia de hacía mucho, mucho tiempo, y menos con esta velocidad y con esta margen de contagiosidad. Para nosotros absolutamente nuevo, nos cambió la forma de ver la vida, de todas maneras. Don Agustín, tengo que agradecer, porque este es un programa dedicado a agradecer a nuestros invitados, que los vamos a estar rindiendo un pequeño, recordándolos durante este programa de show, pero también, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Y al primer auspiciador que necesito agradecer es a don Alejandro Céspedes. Mi amigo Alejandro, que desde el principio nos está apoyando para sacar adelante este programa. Él es dueño con su padre de esta dealer, por así decirlo, de la compra-venta de autos. Dealer, aquí está bien usada la palabra, pero en Chile dirían, ¿a qué se dedica ese señor? No, es venta de autos, para que quede claro. Compra y venta de autos, Y, por supuesto, si usted está buscando su automóvil soñado, vaya a Sur Cars and Trucks, porque ahí encontrará un variado surtido de autos, Suburbans, camionetas, diésel y gasolina, con el mejor precio y facilidades para pagar. Están ahí ubicados en el 8817 de Airline Drive, Suite F29 de Houston, Texas 77037. Llame a Alejandro Céspedes a los teléfonos que están en pantalla y consiga el automóvil que usted necesita en Sur Cars and Trucks. Y por supuesto también a Black Orchid Florist. Las flores más bellas, más lindas de Houston las encuentra en Black Orchid Florist. Perdón, me falla el inglés a veces. Arreglos florales para cualquier ocasión, bodas, valentines, 15, engagement. Es que como uno ya habla dos idiomas, se me pega el inglés en el castellano y viceversa. Al final no hablo ni bien ninguno de los dos. Engagement, funerales, graduaciones, o simplemente para decirle a ese alguien especial, su esposa, su novia, su novio, cuánto lo quieren. Están ubicadas en el 516 de West Francis Street en la ciudad de Baytown. Llame al teléfono que está en pantalla o vaya a su página web, Black Orchid Baytown. Este tampoco, y ya estaríamos. No, me falta uno. Cómo me va a faltar. Azteca Taco House. Azteca Taco House ofrece simplemente los mejores tacos de Houston. Nosotros vamos a ir esta semana, ¿no? El próximo año vamos. El próximo año, Rodrigo. Pero entre el lunes o martes, yo creo que no pasa. Quizás el
jueves a programar el show, ¿no? ¿Usted cuándo trabaja? Yo ya entro el lunes. Ah, ya entra el lunes. Pucha. Bueno, tenemos que buscar el día. Azteca Taco House ofrece simplemente los mejores tacos de Houston, grandes, sabrosos, con tortillas hechas a mano. Además, puede encontrar gran variedad de platillos mexicanos exquisitos, café de olla y mucho más. Los encuentra en el 3801 de Hopper Road, Suite B, Houston, Texas, 77093. El mejor sabor de México en Houston lo encuentra en Azteca Taco House. Ando súper bien. Voy a tomar un poquito de agua para que se me suelte la lengua. Rodrigo, y le quiero hacer un comentario a la gente que nos ve, si uno de ustedes gusta ser uno de los sponsors para el programa, con toda confianza, pueden escribirnos, mandarnos una nota aquí por el chat, o pueden mandarnos un correo al houstonlateshow@hotmail.com. Estamos a la disposición de la gente si necesitan tener ahí una poquito de promoción. Pero pues, Rodrigo, vamos a comenzar con el resumen del año. Vamos, ¿qué le parece? Tuvimos muchos invitados y la gracia era que eran todos muy interesantes. Usted en la primera etapa, usted estuvo como primer invitado sorpresa en el primer show. Vamos a revisar los invitados de nuestro Houston Late Show del capítulo 1 al 6. Vamos a ver a quién estuvimos con nosotros. Bueno, aquí yo quiero rendir un homenaje a mi gran amigo y hermano Antonio Massú, actor, director teatral, escritor, que fue parte de este show como co-conductor en su primera etapa. Después él decidió que, bueno, después no pudo seguir porque tenía otros proyectos y le complicaba. Así que se apartó del proyecto, pero siempre nos está apoyando con ideas, siempre nos está viendo y siempre contamos con su apoyo. Don Antonio Massú nos estuvo contando de sus procesos de generar teatro y de Teatro Pedro, que es su grupo de teatro. Después tuvimos como invitado el mismo capítulo a don Agustín Loredo, profesor, líder latino. Yo ya quería tenerlo desde el primer capítulo aquí y tuve la suerte de que después se quiso quedar con nosotros. Mira, estuvimos conociendo tu historia, Agustín. Le estoy contando al público, ¿eh? Mira, ya hay 12 invitados. Tu historia como profesor, como coach, como líder, como presidente de organizaciones no profit y bueno, estuvimos contando tu historia y ahora tenemos con nosotros. Después, en el tercer programa, tuvimos a Marcelo Vázquez, un psicólogo que nos acompañó desde Chile, y estuvimos hablando sobre los temas en las redes sociales, sobre cuánto se mentía, sobre cómo expresábamos una imagen o proyectábamos una imagen en las redes sociales y en realidad teníamos otra imagen, ¿eh?, diferente. En el segundo capítulo tuvimos a Ivette Luna, que nos estuvo conversando sobre las armas, nos estuvo conversando sobre las... ella sabe de todo, ¿no es cierto, don Agustín? Sí, sabe bastantito de todo la licenciada Ivette Luna. Política, actualidad, leyes, armas, eso vamos a tratar de tenerlo mucho más en nuestro programa porque es muy interesante. Después, yo estoy hablando más porque usted no estuvo en los primeros programas, por eso le estoy contando. Leonardo Soto es el timpanista de la Sinfónica de Houston, un joven chileno que lleva años y años estudiando y perfeccionándose, que para lograr ser el timpanista principal de la Sinfónica de Houston tuvo que pasar un proceso de selección y competir con unas 200 personas, de cómo comenzó, hijo de un gran músico chileno también que pertenece a la banda, al grupo La Sonora de Tommy Rey. Ahí estuvimos con Leo Soto. Y en el tercer programa también tuvimos la abogada de inmigración Sara Monti,
Ella nos estuvo explicando cuáles eran los procesos que se estaban viviendo en ese momento, qué es lo que estaba pasando con inmigración, qué es lo que había pasado básicamente con la antigua administración y cómo se veía la nueva administración gubernamental. Sara Monti nos estuvo comentando todo eso. También tuvimos al pintor, gran pintor cubano, Alberto Godoy, que nos mostró su trabajo, nos contó cómo se podían contactar con él, cómo había creado y hecho una variación de ese estilo tan particular de mostrar personas gorditas que se diferencia de lo que dicen del otro gran pintor que hace figuras gorditas. Él Botero. Tiene... ¿Perdón? Ah, este Botero. Botero. Él tiene un estilo diferente y nos contaba cómo había llegado y hacer ese estilo y, bueno, estuvimos conociendo su trabajo. En nuestro capítulo cuarto, ¿qué tuvimos, don Agustín? Fuimos a la periodista Laura Sierra, estuvo con nosotros platicando sobre su experiencia como su carrera artística y también en sus programas que salen en la televisión como periodista. Ella, una buena entrevista con la señorita. Fue una entrevista larga, pero súper entretenida. La conocimos a fondo. Fue la primera entrevista larga que tuvimos con una sola persona durante todo el show. Y descubrimos que resultaba muy bien así. Fue muy agradable conversar con Laura y tuvimos la suerte de conocer su historia, de cómo se había venido de Colombia. Y ahora le mandamos un afectuoso saludo porque ella va a ser mamita. ¿Ah? Va a ser mamita. Felicidades. Felicidades, Laurita. Después tuvimos a la licenciada Ivette Luna, ¿no? Sí, estuvo platicando con otros. Creo que fue durante... Estuvimos platicando sobre las armas ese día. Porque fue cuando supimos que Greg Abbott quería pasar la de deportar armas abiertamente. Y también sobre la ley de votaciones. Sí, las leyes de votaciones también. Uh-huh. Fue durante la legislación de Texas, el Senado y el Congreso de Texas. Claro, fue exactamente en mayo 13 que la tuvimos con nosotros. Y cada vez que tenemos este tipo de cosas que queremos tratar y demás, ella nos ayuda mucho, sabe mucho. Sí. Después... Sí, tuvimos a mi representante del distrito escolar en Pasadena, Cristo Dávila, que acababa de ganar su campaña. Ha luchado mucho ella, estamos tan orgullosos de su trabajo como representante del distrito escolar, porque la verdad que es una señorita que se ha destacado mucho en defender la latinidad en Pasadena, además de que ella es maestra en la escuela de Chávez. En HISD es una, no nomás lo platica, sino que lo vive y lo trabaja. Y estamos muy orgullosos de ella porque el trabajo que ha hecho para nuestra comunidad ha sido increíble y vamos a seguir apoyando en todo lo que ella necesite. La hemos seguido apoyando por ser una buena líder latina ella. Justamente. Y tan jovencita. Sí. O sea, tiene un futuro gigante por delante. Claro. Después estuvimos con Doris Ramos, que es directora de teatro del grupo Teatro Mactub, además escritora, ha escrito varias obras y está produciendo teatro, actriz también es, y nos contaba sobre el movimiento teatral aquí en Houston, sobre su trabajo, sobre cómo se inspiraba para escribir, sobre, obviamente, siendo actriz acá en Houston, nos hablaba, hicimos referencia al maestro José Carlos García. Y bueno, nos estuvo comentando de sus próximos proyectos. En plena pandemia no había muchos proyectos que comentar, pero sí nos contaba algo de eso. Después, en nuestro capítulo 6, tuvimos a Oscar Cardoso, conocido también como La Voz de Houston. Gran, gran cantante. Conocimos un poco su historia, lo escuchamos cantar. Nos emociona escucharlo cantar en esta canción con esa pasión charrúa que él tiene y con esa voz que es una bendición de Dios que él tiene también para cantar y lo que estaba haciendo, también sus canciones. Él es compositor y autor, así que nos estaba contando dónde podíamos ir a escucharlo y cómo podíamos seguirlo.
tuvimos un gran talento en el capítulo 6 de nuestro shows. Eso fue los primeros capítulos. Don Agustín, dígame. Quiero mandar saludos aquí a dos personas, Emma Alegría Maure. Bendiciones desde Chile para mi todos. Mi prima, Emita. Nuevo con mucha paz, amor, salud y felicidad. Y Cristian Marcelo León, tremendo programa, lo pasé genial cuando charlamos. Abrazo y muy feliz 2022, queridos amigos. Igualmente un abrazo a Cristian y gracias, Emma. Sí, vamos a tratar lo mejor, tener un año excelente, ya que tuvimos la oportunidad de entrevistar muy buenas gentes. Sí, los primeros capítulos no me tocaron, pero yo le quiero agradecer también al señor Antonio Mastú por el trabajo que hizo y la bondad que tuvo en empezar este tipo de proyecto contigo, Rodrigo, porque la verdad que tú has sido un buen líder en nuestra comunidad en tratar de hacer estos programas, porque no existen simplemente tantos programas como estos, donde no nomás es esa información innecesaria, es información que la verdad yo creo que nuestros programas le dan un poquito de cultura y un poquito de conocimiento a la gente, y eso es por tus ideas y por tus ganas de ayudar a la gente, y yo por mi parte yo he aprendido mucho en este programa gracias a tus gentes que conoces, Rodrigo. Oh, sí. Y yo he aprendido mucho gracias a ti y a las personas que hemos conocido gracias a tus contactos. O sea, yo desde que te escuché hablar por primera vez dije, me gustaría hacer un programa, me gustaría difundir lo que esta persona tiene que decir. Y aquí tengo la suerte de darte la tribuna para eso, para que sigas enseñando y comunicando. Y más encima, traer otras personas tan interesantes, con historias tan potentes de latinas acá en Houston, eso es muy gratificante para mí. Yo muchas de las personas que hemos entrevistado no las conocía y ahora me quedo admirado y digo, este programa, si estas personas que yo no las conocía, las estoy conociendo, las admiro, creo que eso le pasa a mucha gente que va a ver este show en el futuro o que lo ha visto. Entonces, gracias por el tremendo aporte que usted hace. Y por supuesto Antonio, que desde el principio me dijo, sí, hagámoslo. Él es una persona de un corazón conquistador y rebelde, y le gusta hacer cosas, le gusta hacer tantas cosas, teatro, deporte, su trabajo, que ya no le quedó tiempo. Así que tenemos hartos saludos. Cristian nos estaba saludando. Cristian estuvo en uno de nuestros shows y vamos a tenerlo ahí en pantalla. Vamos al siguiente segmento, don Agustín, ¿te parece? A ver. Vamos a ver los que vinieron del capítulo 7 al... Déjeme encender la cámara. Del capítulo 7 al 12. También tuvimos la primera etapa, tuvimos tres invitados por programa, después dos. Y como quedaban tantas preguntas en el tintero, hemos ido adaptándonos a tener un invitado por programa, más algo de información, actualidad y todo eso. Así que ha sido ahí evolucionando, y en nuestra primera etapa teníamos tres invitados y ahora vamos a ver quiénes tuvimos. Mira, aquí tuvimos en nuestro séptimo capítulo, esto fue en mayo 27, al gran chileno Osvaldo Corral, periodista y presentador de televisión. Estuvimos conociendo su historia, cómo salió de una ciudad pequeña de Ovalle y cómo llegó a estar a donde está, a ganar más de algún Emmy estatal, premios Emmy, ya tiene como 3 o 4, mi amigo, y mantener la humildad. Y lo otro que me impresionó mucho es el uso social que hace de su trabajo, la responsabilidad que él siente de estar ahí para ayudar a la comunidad. Nos contó un momento y se emocionó, fue muy lindo. Coménteme usted con quién estuvimos, don Agustín. María Fernanda Bruno, que estuvo de Casa Argentina platicándonos
me gustaba mucho cuando platicamos con gente como TAS Argentina, de organizaciones que representan un grupo de especialmente de naciones, porque nos dan conocimientos que hay ese tipo de foros culturales para la gente en Houston, la gente que a lo mejor no conoce eso, pero ahora tiene la oportunidad de ir a diferentes eventos. Luego también tuvimos a José Ignacio Cortés, el Big Charro, aquí de Houston, también que estuvo compartiendo con nosotros, platicando, estuvo en el programa, ¿cómo se llama el programa, Rodrigo? Creo que Tengo Talento, Mucho Talento, ¿no? Sí, ese fue. Y ahí le pusieron el Big Charro. Sí, excelente programa también. Que le ha ido muy bien a José Ignacio. Ha seguido cantando y su carrera va ascendente absolutamente. Gracias a Houston Late Show. No, en realidad él nos hizo un favor de estar con nosotros. También conocimos a la señora Adriana González, que era la presidenta de la Cámara de Empresarios Latinos. Esta organización, que conocimos gracias a esta entrevista, organiza y apoya a los empresarios latinos que se hacen parte o miembro de esta organización, y esta organización les da apoyo en talleres, tirar para arriba sus negocios, contactos, la ley del 8 que le llamaban, ayudarse entre ellos. Y después tuvimos a Nayeli Escamilla, una actriz y cantante, una amiga actriz y cantante, que nos estuvo contando su historia, estuvimos viendo de sus trabajos, de sus proyectos y conociendo lo que ella hace. Nayeli Dulcinea Escamilla estuvo conversando con nosotros, una agradable conversación. Ella es cantante, estuvimos cantando juntos un tiempo, hicimos tres o cuatro presentaciones y fue bien agradable cantar, hacer música de ese tipo que nos gusta, boleros y cosas gringas. Después tuvimos a Juan Pablo Cabral de la Asociación de Uruguay en Houston, otro ejemplo de organización que ayuda a promover la cultura en Houston, para que la gente sepa que no nomás existe un grupo, ¿verdad? No, también existen muchos grupos en Houston para que ellos vayan a conocer y participen en estos tipos de eventos culturales. Es muy importante. Me gustó mucho platicar con él. A ver si el próximo año podemos conocer otras organizaciones de otras nacionalidades. Sí. Después tuvimos a mi amigo Juan Carlos Werner, que en esa ocasión, no, él es director de televisión, director de cine y crítico de cine. Nos estuvimos hablando de cosas que no sabíamos de la película Star Wars, de la primera trilogía. Nos trajo algunos comentarios y algunas cosas para que nos entretuviéramos con información que no manejamos habitualmente. Después tuvimos a don Juan Parra, Agustín. Excelente, líder también latino de Houston, platicando sobre su organización Texas, que hace poco estuve ahí con ellos, trajeron al grupo del EPA, el Environmental Protection Agency, estuvo ahí con Texas, un señor que ha trabajado por mucho tiempo para defender el medio ambiente, para defender los derechos de la gente que vive cerca de las refinerías y que trabaja en las refinerías. Uh-huh. Después tuvimos a nuestro amigo Enrique Infante, que es cantante peruano, que toca rock, bueno, un tipo de fusión, me acuerdo que había platicado a varias gentes que tuvimos entrevistando que hablaba de ese tipo de fusión. Es algo que lo he escuchado en la música, pero nunca he tenido el placer de platicar con alguien que en verdad ha tratado de mezclar todos esos tipos de sonidos y me dio una perspectiva muy buena con la música. En nuestro capítulo 12 estuvimos conociendo a quien era en ese entonces el presidente de la Asociación Amigos de la Cultura de Chile, también una organización que se dedica a fomentar la cultura chilena acá en Houston. Estuvimos hablando de las actividades que ellos tenían planificadas, de las actividades que habían hecho y de cómo lo estaban haciendo ahora en pandemia, también conociendo su organización, cuál era la misión, cuáles eran sus objetivos, y estuvimos conversando con él para mencionar que también Chile tiene representación acá en Houston. Señor, no solo México, Argentina y Uruguay, Chile también. Después estuvimos con el gran Nico Díaz, vocalista de esta banda, Nico se llama la banda.
Mire, tiene el mismo nombre que él. Sí. Estuvimos escuchándolo y sabiendo cómo era su estilo musical, cuáles eran sus motivaciones, estuvimos conociendo su obra artística, los proyectos que tenía y también cómo contactarlo. Eso fue el capítulo 12 de nuestro show. Estuvo tocando en vivo, y en vivo es que se ven los verdaderos artistas, ¿no? Por eso yo todo lo que toco y que canto está grabado previamente con autotune, sir. No, así también hago algo en vivo. Alguna vez pronto haré algún showcito. Variados los entrevistados que tuvimos, los invitados, muy variados. Ahí hay un par que la verdad que no estuve ahí cuando estuvo nuestro amigo Juan Carlos Werner, pero tuvimos mucha oportunidad después, cuando hace unas semanas que estuvo con nosotros, para conocernos bien. Me hubiera mucho gustado estar en ese programa, porque me gusta a mí las Guerras de las Galaxias, de Star Wars, me gusta mucho. Y hasta tenía mi camisa escogidita, ¿verdad? Para estar con él ese día, pero pues no pude estar. Me perdí esa entrevista. Hoy yo quiero plantearle a la gente que nos está compartiendo. Mira, Cristian y las personas de Chile lo están viendo con 3 horas de diferencia. Ya son... Es la 1 de la madrugada ya del 31. Así que agradecemos que estén con nosotros. Mira, Carlos Gerardo Martínez nos dice: saludos y muy buen programa. Les deseo un excelente 2022. También nos está viendo. René Jara también nos está viendo. Agradecido de que estén acompañándonos. Quisiera preguntarle a las personas, ¿cómo van a celebrar mañana? ¿Cómo celebran en sus países la fiesta del Año Nuevo? Y si quieren compartirnos cuáles son sus resoluciones o los proyectos que esperan lograr para el próximo año, también sería entretenido. ¿Cuál sería su proyecto para el próximo año, don Agustín? Caray, pues... Sus resoluciones, aquí hablan de sus resolutions, ¿no? Mis resolutions. Resolutions. Pues yo creo que... Pues la verdad, tengo un proyecto en mente. Me quiero ir a un mes para México en el verano. Y sí, necesito un poquito de tiempo para planificar eso. Me quiero ir el mes de julio para allá a vivir un mes. Oiga, tiene que avisarme porque no puede dejar el show aquí botado. Tiene que avisarme con tiempo. Voy a estar en vivo. En México también. Ah, desde allá, ¿verdad? Pues. Sí, no sé si sabías, pero en México. ¿También tienen internet allá? Tienen wifi. Esa es la gracia de este programa, que podemos conversar con cualquier persona en el mundo. No necesitamos traerlo al estudio, podemos conversar, porque este estudio es grande. Todos saben que tenemos 10 cámaras para allá, las salas de producción hacia allá, para acá están todas las escenografías de otros programas. Yo estoy acá en la sala 10 y Rodrigo está en la sala 3. Eso. Entonces, es así. Entonces, a los amigos que están viéndonos, que nos dejen. Mira, mi esposa dice que una de nuestras costumbres para Año Nuevo es usar calzones amarillos, porque eso te trae buena fortuna. Eso es. Cuéntenos, pues, cuáles son. Dígame. Pues no, pues es que no tengo. Voy a ver si consigo unos por ahí. Yo tengo calzones amarillos, pero ahora están amarillos. Antes eran. ¡Wow! ¡Wow! Esto va a quedar para los bloopers. Oiga, ya voy a una pausa comercial porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores y ya nos seguimos revisando nuestros interesantes invitados esta noche. Ya volvemos con Houston Late Show.
Bisteca Taco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69. Ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House. Bienvenidos a Imperio Ballroom de Fotomundo Event Planner. Permítanos realizar su evento soñado. Usted puede elegir cualquiera de los dos salones, con capacidad para 300 y 400 invitados, ambos bellamente decorados, con una espaciosa pista de baile, con un cómodo cuarto privado para novias y quinceañeras, con un bar a su disposición y con un amplio estacionamiento para recibir cómodamente a su familia y amigos. Contamos con completos paquetes, con todos los servicios incluidos, para que usted se libere de cualquier preocupación y disfrute su evento como debe ser. Nuestros managers y staff siempre preparados y dispuestos a entregar el mejor servicio. Nuestros salones están ubicados en el centro norte de la ciudad, muy cerca de usted. Permítanos hacer realidad su evento soñado. Tenemos la experiencia y la capacidad, porque en Fotomundo amamos lo que hacemos. Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio u ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Aquí de nuevo con ustedes, muy alegres de pasar este tiempecito con ustedes, riéndonos un poquito sobre los calzones que nos comentó. Calzones amarillos. Voy a aclarar eso para que usted quede mal pensado. A lavar con ropa amarilla de color y se tiñeron. ¿Ah? Yo así tengo unos rosas, Rodrigo. No. Con la Hello Kitty, con frutillita. Yo tengo unos calzones rosas, pero bueno, Strawberry Shortcake, no Hello Kitty. Está bien. Y Agustín, vámonos con el siguiente grupo. Vamos a revisar nuestro invitado en el capítulo 13 al 18. Vamos a ver, creo que al 18. Ahí va a salir en pantalla. Vamos a ver quienes estuvieron acompañándonos y conversando con nosotros. Aquí vamos a ver. Bueno, tuvimos a la abogada licenciada Ivette Luna, que aparte de todo lo que sabe y que la hemos tenido hablando de política y de actualidad, ella es miembro de la mesa directiva de la organización Día de la Mujer Latina. Esta organización que se dedica a apoyar a las mujeres latinas,
principalmente en el tema del área de la salud, porque muchas de las mujeres latinas son indocumentadas y no tienen problemas para acceder a la salud. Esta organización Día de la Mujer Latina las ayuda, las apoya de diferentes formas. Después tuvimos a don Agustín. A Sergio Sandoval, que estuvo con nosotros también, actor y productor de teatro aquí en Houston, platicándonos sobre temas del teatro. Me gustó mucho su conversación, habló mucho de algunos de unos obstáculos, unos retos que tiene el teatro en Houston, pero me gustó mucho su conversación, estuvo muy interesante. Él es un gran actor, ha participado en muchas obras y también ha ocupado, por así decirlo, el cargo de productor que tenía nuestro amigo, el maestro Carlos Jesús García. Después tuvimos a don Agustín con... A Orlando Lara, hablando sobre CRT, hablando sobre ahorita la gran polémica que sigue pasando con nuestras escuelas, de cómo hablan de nuestra historia aquí en las escuelas en Estados Unidos. Orlando es un gran académico de universidad, está ahorita en California, pero está muy conectado con Texas. Después tuvimos a nuestro amigo Daniel Lucatero, de Estilo Afinado, que tocaron en Grito Fest. Gran programa que tuvieron en Grito Fest. Ellos tuvieron... ¡Qué talento tiene este joven! Sí, abrieron por Ramón Ayala. Creo que la cifra final que nos dio la ciudad de este año fueron 11,000 personas en Grito Fest. Y estuvo muy, muy bueno el programa. Nos divertimos mucho platicando con él. Talento, muy joven. Talento y humildad. Sí. Sí. Y está ahí. Y su mamá va para arriba. Su mamá cocina una buena birria, porque nos invitaron a comer birria hace unos días. Después tuvimos al meteorólogo en jefe de Univisión 45 Houston, Gastón Heredia, un joven argentino muy, muy simpático. Nos contaba toda su peripecia para estudiar esta carrera y de la meteorología. Y después, lo más difícil que fue para él fue llegar a un medio de comunicación y hacerlo bien ante las cámaras. Para él era bien complicado y sentía mucho temor, pero ahora lo hace espectacular. En Chile decimos se peina con la... Y además está estudiando teatro, por lo que vi. Está haciendo un taller de teatro. Ahí Gastón Heredia, un saludo para él. Después tuvimos a un buen amigo también, a Gio Chamba, que es un tremendo talento musical aquí en Houston. Bueno, ahorita vive en Colorado, pero que estuvo con nosotros platicando sus experiencias de su tipo de electrocumbia que toca, y sus hermanos que también, dos hermanos que tocan en grupo de rock. Y un felicidades a Gio Chamba, que acaba de tener un bebé. Felicidades a él. ¡Oh, qué bien! Y después tuvimos a nuestro amigo Lupe Méndez, que estuvo platicando sobre su trabajo de las escuelas huelgas, las que estuvieron aquí en Houston. Y es el poeta laureado. Laureado, sí, esa es la palabra, bien, es correcto. De Texas en 2022. Va a ser, este año que entra, va a ser representante de la poesía al nivel estatal, nuestro amigo Lupe Méndez. Y no hablaba de ese proyecto que tú mencionabas, que está súper interesante, que está llevando a cabo ahora. Sí, un artículo que salió en el Chronicle sobre eso esta semana, sobre su libro de las escuelas huelgas en Houston, que está por salir ya el libro, ya lo acabó, creo, y lo están ahorita imprimiendo. En el mismo programa estuvo con nosotros Tony Díaz, también. Él sí es que es un líder también muy importante latino, hablando sobre su tienda, su librería de latinos en el Centro Cultural Guadalupe en San Antonio. Pero el libro traficante, que ahorita ya está planeando su próxima caravana, creo que este próximo año entrante, que pelea por los derechos de nuestros alumnos, de nuestra gente, aparte de nuestra palabra Latino Writers Having Their Say, y estuvo con nosotros platicando de todos los proyectos que él hace con la comunidad aquí en Houston y al nivel, en verdad, nacional. Gran invitado, sí. Tony Díaz. Me gusta tener esos invitados políticos, activistas, culturales, por el ambiente. Me gusta, creo que
darle cabida a esas personas es siempre una inversión en un futuro mejor. Después tuvimos al director y actor Giovanni Alvarado. Esta entrevista me gustó mucho, la encontré muy linda. Él viene de Honduras, Salvador parece, ¿no? El Salvador, creo que El Salvador. Un sí. país bastante atacado por la violencia y cómo él trabajaba con sus dotes artísticas para combatir la violencia, para poder llegar a los niños más pobres en su país. Lo encontré muy lindo ejemplo. Además que también tiene varios proyectos de actuación y de dirección acá en Houston, así que un tremendo ejemplo, Giovanni. Me tengo que juntar con él a hacer una tarea de una edición. Y después tuvimos también a una dama de las artes, la señora Julie Puyol Carel, escritora y poetisa. Nos mostró sus 8x200 libros escritos, y ahí después vamos a ver cómo lo estaba ordenando y de repente se le cayeron todos. Ahí la tenemos una foto con otra gran escritora y amiga, como mi madre, esa señora de la esquinita abajo, la señora Nubia. Un besito para ella. Bueno, Julie es una escritora cubana, tiene como 12 libros ya publicados, ha ganado varios más. 13. 13, perdón. A lo mejor tenemos que regresar a ver ese video, Rodrigo. Sí, sí, sí. Ella tuvo la amabilidad de comentarnos la inspiración o cómo le había llegado su inspiración para esos libros. Después, en el 18, ¿quién tuvimos? Ah, nuestro amigo del alma, Jerry Schaefer, que un saludo y un abrazo para mi amigo, mi compadre Jacobo, yo le digo Jacobo. Estuvo hablando con nosotros sobre el mundo de Comic-Con Eastern Rim, que tuvimos ahí como 800 personas, a pesar de desastres naturales y no naturales que pasaron en las vías a Baytown, como que ya tuvimos más de 800 personas, y con gran apoyo de tuyo y de Marilú. Rodrigo, yo me acuerdo. Poquito. Yo hice un spot, armamos un spot, y Marilú hizo la locución muy bien. Hoy, lo que me gustó mucho fue el trabajo del drone que ahí llegó ahí con. Bueno, vamos a contar, ya si usted quiere que yo cuente, los audiovisuales como yo, que usamos drone, incluso tomamos agüita en los lentes de foto, como está este, ¿ves? Yo tomo agüita. Es un carrito que me regaló Santa Claus Jumpsita. Se me ocurrió la mala idea de no calcular cómo estaba todo abajo y volé el dron en el gimnasio donde estaba haciéndose el Easter Rim. Pero el dron bota mucho aire para abajo, es como un ventilador grande para mantenerse estable. Y yo lo hice pasar y estaba mirando mis tomas bien bonitas. Y de repente me doy cuenta que el aire empieza a botar cosas, paquetes de estos pendones que tenían, que estaban parados así, bueno, empezaron a caerse arriba las cabezas de las personas. Fue un poco complicado. Yo dije, uy. Así que lo traté de sacar lo antes posible, pero valió la pena esas tomas, porque quedaron bonitas. Oye, ese día yo te negué 3 veces como San Pedro a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién es el del dron? No sé, voy a investigar. ¿Quién te dijo? ¿Tú lo conoces? No, yo no conozco a Rodrigo, no sé quién es. No conozco a Rodrigo. Todos me querían fusilar. ¿Quién es Rodrigo el del dron? No sé. Te negué 3 veces ese día, Rodrigo. Al principio yo andaba con el gimbal y con la cámara, haciendo tomas así, todos me sonreían, perfecto. Ya, hola, can you smile for me? Le decía, perfecto, pasábamos ahí, ya. Muéstrame, gracias, y me dan las gracias por grabar el evento, pero después del dron no me dan nada, las gracias. Tanto en México decimos que te veían como que huele a fuchi. Así, no me querían. Pero no fue todo el mundo, fueron algunos. Creo que les hice perder dinero a algunos por ahí. No, lo hicimos exagerando, pero sí, porque estuvo muy divertido y fíjate que me gustó mucho. Me gustó mucho el trabajo que hiciste con el comercial del dron.
Estuvo muy bueno. Todavía no le entrego ese material al organizador, pero para el próximo año ya tienen material de video para hacer el spot. Dice, aquí está ahorita viéndonos, nos está viendo Juli Guajardo, a Leonía Álvarez, creo que conozco a esa señora, creo que esa vecina la conozco. Nuestro amigo Jerry Schaefer dice aquí, fue un gran placer ser parte del Houston Lake Show. Gracias, sí. Un placer tenerte a ti aquí, Jacobo, porque y yo sé que ahorita te sientes un poquito malito. Un saludo y te deseamos que te sientas mejor. Ya que nos está viendo Juli Guajardo, quiero mencionar que hablé de las galletas deliciosas que no le compartí a nadie. Rodrigo me dio una cajita para llevar a mi casa y la mantuve escondida porque de eso hay poco en la vida. Oye, Santa te va a ver para el próximo año, no te va a traer galletitas. Para el próximo año se olvidan las cosas. No, porque él está anotando, tú sabes. El viejo Pascualero. Viejito Pascuero, sí, pues viejito Pascuero, Santa Claus. Él, después de vacunarse, está anotando todo. Agustín, perdón, me dio sed. Wow. Me dio hambre las galletitas, la verdad es que no he comido. Vamos a nuestro siguiente, ¿con qué quedamos? ¿Con qué el capítulo 18 quedamos, no es cierto? Sí. Vamos con el 19 al 28. Aquí vamos a ir avanzando más rápido porque era ya un invitado por programa. Vamos a ver quién estuvo con nosotros en el Houston Late Show, en esos programas. Oh, aquí, wow. Estuvo muy entretenido. Dana Casanova, que acaba de salir en una revista nacional por su sombrero. Le ha ido muy bien. Un saludo y un abrazo a nuestra amiga Dana Casanova, porque le ha ido muy bien en esta época. Eso es la verdad un tremendo arte lo que ella hace con esos sombreros vaqueros que vende hasta acá, está en Israel. Creo que acaba de poner que en Israel también, además de Italia, Francia. ¿Y cómo se pasó de ser profesora a empresaria? Sí, o sea, cualquiera puede. Qué buena historia. Eso es lo más esencial. El producto es bello y es absolutamente deseable de tener el producto, pero a mí me interesó mucho su historia de cómo se lanzó nomás a hacer eso, empresaria. Después tuvimos al más grande de Chile, conocedor de la vida y obra de Elvis Presley. Estuvimos conversando con mi amigo Mario Silva, de sus viajes, de la vida de Elvis, de todas las veces que él ha estado con los impersonators, en este caso con Lisa Marie en esa foto. Estuvimos hablando de Elvis Presley como el artista del siglo XX. Y después tuvimos a quién? Carlos Kram, un programa muy importante, porque fue cuando, la segunda vez que vino Carlos con nosotros. Saludos a él y que estuvo platicando sobre el COVID. Y fue una verdad, un programa muy interesante. A mí me abrió los ojos a varios. Uno a veces escucha rumores y él con toda su base científica, me siento muy, eso me hace sentir importante. Digo, en el programa hemos entrevistado científicos en el programa. Sí, porque, claro que sí. Pero sí, la verdad que la información que dio fue increíble el Dr. Kram. Y le agradecemos porque es tan importante para que nuestra gente se eduque en estos tipos de temas tan importantes, especialmente con la salud. Después tuvimos a Tony Ascanio, vocalista del grupo The Glass y además compositor del grupo, guitarrista. Nos comentaba de lo que están haciendo con The Glass y lo que estaban haciendo en ese entonces con su tributo a Soda Stereo. Ya hicieron dos más y después ya no han hecho, no han anunciado más trabajo, pero estuvimos viendo su música, conociendo lo que hacen, porque hay músicos gringos tocando Soda Stereo con él, Tony Ascanio. Y después, don Agustín. Cámara hincha, oye, qué gran programa fue este también, porque mucha gente nos sintonizó hablando con estos muchachos y este señor que hablan de sus comentarios de fútbol. No se me está olvidando de que estuvieron muy
felices y nos dijeron que cante y no llores cuando perdió la selección contra Chile. Pero bueno, el mundo da gira y gira. Mira, este es un proyecto que partió con el papá sí, haciendo reacciones a, y ellos chiquititos. Y ahora me va a creer lo que hacen, son una productora audiovisual, tienen una oficina audiovisual en su casa y están haciendo transmisiones a varias cámaras, increíble lo que han hecho y bueno, lo que han podido lograr gracias a ser youtubers. Tienen más de, tienen esa galardón que le hace llegar YouTube por los más de 100.000 suscriptores, imagínate. Nosotros no tenemos todavía esa cantidad, pero para allá vamos. Cámara Hincha, Cristóbal, Benjamín y el papá Omar, Lara, la mamá Claudia, le mandamos un saludo y gracias por compartir con nosotros porque lo hicieron bien entretenido. Después, ¿a quién tuvimos, don Agustín? A Rodrigo Sáiz, estuvo con nosotros, ingeniero electrónico, de inventor. Yo no me hace que tampoco usted estuvo estaba enfermito. Sí. Sí, este es un chileno que se vino a trabajar acá a Estados Unidos. Trabaja en una empresa que se llama Freedom Wheels, que se especializa en inventar soluciones tecnológicas, electrónicas, para personas con discapacidad, para que puedan ser más independientes. Le hacen adaptaciones a los autos para que una persona con diferentes discapacidades pueda manejar el auto. Si tiene la manito y tiene una capacidad mínima de mover la mano, le adaptan un instrumento a su mano para que pueda mover el auto, frenar en forma segura. Y también estaban trabajando en esto de todo controlado por el celular. Un auto controlado por el celular, o se puede manejar un auto controlado por el, un reloj, que según la posición avanza, dobla para un lado. Es increíble lo que este joven inventor puede hacer. Y además dejó una opción en Chile para que estudien de cómo prevenir los terremotos en Chile, cosa que es muy importante. Después, ¿a quién tuvimos, don Agustín? Roberto Lea, en, también en vivo, estuvo él con nosotros desde Chile, platicando con nosotros a buen tiempo y también estuvo tocando en vivo ahí con él, en el programa. Fue un buen programa también hablando con él. Mm-hmm. Roberto es un gran cantante conocido en Chile como la voz rockera de Chile, porque destaca dentro de los rockeros. Además participó en un programa concurso. Salió de cantar de la calle a la televisión y bueno, después fue, no lo dijimos en ese programa porque preferíamos no mencionarlo, pero él fue novio de Mon Laferte durante todo el programa de donde salieron y se fueron juntos con Mon Laferte a México. Y ahí estuvo haciendo música en México, después las cosas no funcionaron juntos con Mon, él se devolvió a Chile y siguió haciendo su carrera. Quiero pedir mi disculpa, ese día el audio no pudimos hacerlo sonar muy muy bien, sonó un poquito saturado, pero su voz la demostró con capacidad, sin problema. Después tuvimos a Mariano Ranero, un entrevistado que a mí me gustó mucho porque yo lo sigo lo que él hace y me gustó mucho su historia principalmente, porque de venirse indocumentado a lograr tener lo que tiene y lo que hace una productora audiovisual. Nos contó su historia, no sé si te acuerdas de las coincidencias, sí, de la vida, que estaba esperando algo en un desesperado en un estacionamiento, le tocan la ventanilla y le dicen, ¿usted viene a la capacitación para el trabajo? Y dice, ya, y partió al trabajo y tuvo un trabajo nuevo. Varias coincidencias de su vida, pero acompañada de mucho, mucho talento y de mucho esfuerzo también. Sacarse la mugre. Dime. Perdón. Sacarse la mugre, trabajar, partirse el lomo, como decimos en Chile, y con una creatividad, una capacidad increíble. Él hace miles de cosas, aparte de ser un gran productor audiovisual, es músico, toca la batería espectacular, toca la guitarra muy bien, canta.
hace muchas cosas que yo admiro, por eso yo lo sigo y siempre le digo qué espectacular lo que hace Mariano, y me di el gusto de conocer su historia, bien bonita también. Él fue, cuando él salió en el programa, una cosa que yo no sé por qué, pero todo, que muy buen, interesante programa, me gustó mucho su plática. Creo que preguntamos 4 preguntas porque el señor tiene un talento increíble, pero todo el mundo me decía, oye, tú dices al que sale de chef en la sí, televisión, sí. Oh, como que ese fue el programa que amarró todo, o sea, para, uh-huh, para la gente, ese es cuando tuvimos al chef Mariano, fue como lo que, haz de cuenta que le dimos la vuelta a la esquina, porque fue una, como que empezaron a, bueno, de aquí de mi parte, mis tías y la tía de Dori dijeron, lo tuviste en la tele, y fue, uh-huh, como cosa de otro mundo para ellos. Manny Ranero, Cocinando con Manny, programa que pueden ver, sí, Telemundo, creo que va los sábados, los fines de semana en algún horario, la verdad, lo desconozco, porque yo lo veía en las mañanas, antes de irme a trabajar en las quinceañeras y las bodas, y después lo cambiaron la tarde, parece. Manny Ranero, cocinero además, pues, o sea, además sabe, sí, cocinar, es increíble como no le dice que no a nada, y la verdad, para mí, un bonito ejemplo, y un gusto conocer a Manny, así, sí, a la distancia digitalmente, ¿no? Pero fue un placer, y además, un gusto difundir su información. Después tuvimos a la doctora Hernández, don Agustín. Sí, Rodrigo, la doctora Hernández, que desde que platicamos con ella estuvo en Londres un poquito, regresó de Londres, estuvo en el Valle, estuvo en Houston, trabajando en su proyecto de su último libro que está escribiendo sobre este Juan Cortina. Me acaba de mandar, uh-huh, un videíto sobre Juan Cortina que hizo con un señor, un periodista que se apellida Montoya ahí de Bronzeville, que muy pronto ojalá lo tengamos en el programa. Pero hablando de la historia del sur de Texas, una profesora en la Universidad de Houston, es doctora ahí de culturas mundiales, la conozco de muchos años y siempre es una persona que siempre me tiene anonado con las pláticas que tiene porque platica muy bien. Después tuvimos a nuestro amigo José Benito, Gracia el Pepino, que acaba de salir en otra película en mexicana. José Gracia, muchos años de conocer a mi amigo, tuvo con Celilares. Muy, muy agradable. Sí, él estuvo en vivo aquí en el estudio, Rodrigo. ¿Sí? Él sí estuvo aquí. La verdad que fue a tu casa a grabar eso. Sí, fue a mi casa aquí, estuvo en el otro, en el salón número 6. En el estudio 6. En el estudio 6 estuvo. Oye, el Pepino, primero es músico, y un muy buen músico, estuvo tocando en orquestas con la señorita Chávez, ¿cómo se llama ella? Jenny Lares. Lares. Abrió conciertos por Selena cuando Selena estaba en su apogeo, tocó con un grupo que se llama Divino, ganaron un Tejano Music Award. No, este muchacho, Joe Gracia, yo lo conozco de Joe. Joe Gracia tiene una historia musical. La verdad que su familia tiene un talento increíble para la música y me da... Es una cosa que yo le agradezco mucho su amistad, más que nada. Pero luego te pones a ver todos los proyectos, los ves en el Facebook, lo que sea, y lo ves cada domingo en la misa. Pero luego te pones a ver todo lo que ha hecho y te quedas, ¡ah, caray! Este compadre sí tiene su trayectoria. Sí, claro. Tuvo un poquito de controversia. Muy humilde. Su vida amorosa un poquito ahí en el programa. ¿Verdad que yo como que hacía, quería, sí, tocar ese punto y él quería, sí, evitarlo? Pero bueno. Sí, como buen periodista que soy, lo estuve presionando para que en vivo no contara nos diera la primicia, pero no había nada que decir. Yo le estaba poniendo color no, porque me pareció encachado, además él muy agradable conocerlo, y en el trato ahora en Facebook es muy cordial, muy afectuoso. Así que le enviamos un saludo, fue un placer y un honor tenerlo, José Benito, gracias, el Pepino, con nosotros. Vamos, don Agustín, seguimos, ¿le parece?
Sigamos ya con los últimos, nos queda ver 19 al 28, lo acabamos de ver. Y del 20, no, 19 al 20, ya. Nos queda el 25 al 36, ya son los últimos. Wow. Y, aquí, y después tenemos que ver los bloopers. Hoy se nos ha hecho largo el programa, vamos, sigamos revisando quiénes fueron nuestros invitados. Oh, muy bueno. Wow, yeah, muy buen programa, el de Armando y Yossi Toledo. Acabo de ver a ambos, los vi hace poco en el NerdCon Returns, los vi hace como 3 semanas. A Yossi le ha ido muy bien con su libro, y Armando, pues promocionando su carrera de bicicletas, pero sus, fíjate que sí tiene sus libros ahí en, con Nikos, ahí en Texas Avenue, pero... Increíble la historia de este muchachito jovencito que escribe esta historia y que ha lanzado su carrera como escritor. Y está escribiendo la secuela. Sí, sí. Ajá. Y seguramente con la secuela le da un booster al primer libro, seguramente. Sí. Así que, sí, muy interesante lo que hacen ambos. Con Armando con X-Racers y Odi con su libro. Ozzy con su libro. Sí. Después conocimos la historia de Cristian León, quien es director de prensa del Comité Paralímpico de Chile, un hombre joven, humilde, profesor mío, gran líder para mí, que estuvo mostrándonos el por qué cubrir los otros deportes que los grandes medios no cubren. Él se ha dedicado a eso y por lo tanto le ha ido súper bien. Lo dejamos ahí congelado para seguir hablando. Y aparte de cubrir grandes atletas, se hizo cargo de la producción y de la prensa, de las comunicaciones del Comité Paralímpico, y ahí ha conocido el deporte que es mucho más exigente que el comité olímpico, porque son personas que tienen alguna dificultad para hacerlo, y es muy bonito. Nos contó su experiencia sobre los Juegos Paralímpicos que habían sido ahora en Tokio, ¿no? Son exactamente después de los Juegos Olímpicos normales. Así que Cristian León, que nos estaba viendo, seguramente lo tuvimos conversando con nosotros, muy humilde y muy lindo, Cristian. Sí, se me hizo corto ese programa, la verdad, porque estuvo muy interesante. Uh-huh. Después tuvimos a la abogada Jessica Díaz, que es directora de la organización Compassion aquí en Houston. También una persona que se destaca mucho en defender los derechos de las mujeres inmigrantes, especialmente las mujeres que están pasando por tiempos dificultosos como lo que es la violencia doméstica. Uh-huh. Habló mucho de su vida personal, cómo ella y su mamacita pudieron sobresalir ese tipo de situación, y que ahora ella, en cambio, quiere tratar de ser lo mejor en ayudar gente para que ellos, otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo. Fue un programa también un poquito muy interesante y un poquito, se me hizo un poquito corto porque mucha información para nuestra gente. Gran ejemplo, Jessica, para todos. Sí. Gracias por compartir con nosotros, Jessica, desde aquí, por su ejemplo. ¿Ah? Después tuvimos al doctor Eleazar Flores, que es médico primario del Houston Methodist. Estuvimos hablando de COVID, por supuesto, de cómo cuidarse, pero también lo principal, como en toda nuestra línea de entrevista, es conocer la historia detrás del profesional, cómo se logra el éxito en este país para un latino. Y como toda la historia es con mucho esfuerzo, con una gran lucha para ser médico y por estar ahí donde está, hablar los dos idiomas, por atender a gente, mucha gente en su propio idioma, y como un médico puede ser más humano que médico. Yo te comentaba que al otro día yo fui a hacerme un tratamiento en la espalda con él, una pequeña cirugía,
Al otro día, el doctor Flores me manda un mensaje para saber cómo yo seguía, cómo había pasado la noche. Muy humano, una gran persona, muy noble, y una persona que enaltece a los médicos, sobre todo a los médicos latinos acá en Houston. Eleazar Flores estuvo con nosotros en el capítulo 33. ¿Quién estuvo en el 34? Oh, este programa me gustó también mucho. Juan Carlos Werner. Estuvimos platicando un poquito de todo y muy interesante esa plática, hablando de su vida personal, porque ya la primera vez habló un poquito más de las Guerras de las Galaxias, de Star Wars, pero esta vez hablando un poquito más de su vida personal. Pero me gustó mucho la plática que tuvimos sobre el tema de cultura popular, de los programas. Coincidimos que tenemos muchos los intereses similares. Sí, gusto. Sí, hay un poquito de también desacuerdo entre Rodrigo. Quiero pedirle una disculpa a mi amigo Rodrigo, porque yo sé que se molestó, se sintió que no era parte del programa, no sé qué pasó ahí, pero... Me dieron celos. Me puse celoso de que fuera tu amigo y que tú fueras amigo de él. No, la verdad es que me gustó mucho eso de que compartieran tan apasionadamente los gustos por el cine, por los cómics, por todo ese mundo de Marvel y de... ¿Cómo se llama el otro gran creador de personajes? ¿DC? Sí, DC, el mejor, Rodrigo, el mejor. Marvel tiene las películas, pero DC tiene los mejores cómics. Disculpa. Fui a ver la de... nos habíamos con una haciendo semana, la perdón, pero haciendo la excepción de que Condorito es lo mejor que hay. Fíjate que te iba a hacer el comentario y no le pregunté, a lo mejor sí le pregunté, no sé, pero tengo desde que llegué de Monterrey hace un mes, uh-huh, escuchando la radionovela de Calimán de allá de los 50, 60, y ya casi voy llegando a los últimos capítulos del Valle de los Vampiros. Pero sí, fíjate que estamos platicando de Condorito el otro día, mi familia y yo. Pero me hubiera gustado esperar unas semanas para platicar. Hay que invitar otra vez a Juan Carlos, porque fui a ver la película del Hombre Araña de noche. Ya. Anoche. Bueno, uno de los días que me sentí mejor. Fui a las 9:30 de la noche, salí hasta a casi la 1 de la mañana. Y vayan a verla, porque estoy... No quiero platicar de spoilers, pero... Ahí sí está buena. Sí. Hay que ir a verla. Sí, no, está excelente. Sí. Ya, sigamos. Mira. Déjame ver, a lo mejor cometí el error y se va a volver a poner desde el principio, pero lo adelantamos. ¿Ah? Sí, claramente cometí el error. La paré y comenzó desde el principio, pero lo vamos a adelantar, mira. En lo que haces eso, mandar un saludo aquí a Antonio Mazú. Saludos, muchachos. Y también mi amigo, nuestro amigo Jerry Schaefer Calimán, porque Calimán es Calimán. Y también quería hacer el comentario que también en el programa del doctor Flores estuvo muy interesante, uh-huh, para nuestra audiencia, porque platicó mucho sobre lo del COVID y aclaró unas cosas muy importantes sobre las vacunas. Ajá. Sobre las vacunas, sí. Estuvo muy bueno. Tuvimos harta gente conectada. Sí. Y ahí tuvimos a Juan Carlos en el capítulo 34, que es amigo mío, conociendo su historia. Mira, en esa está con un montón de actores chilenos, todos de televisión, tratando de lograr una televisión educativa. Y para eso hizo lobby en el Congreso, con diputados y todo eso. O sea, es un activista también por la cultura. Sí. Además de ser un hombre muy, muy culto, que admiro mucho. ¿Y ahí qué tuvimos? Oh, tuvimos a Pancho Claus, el primo del Santo Claus. Y te estaba comentando hace rato, Rodrigo, que en el internet, vayan a mi Facebook, a Agustín Loredo, y puse un video de él que rapeando hace unos días, dando gracias y rapeando. Dice, a la edad de 70 años, dijo, y este señor en verdad es una historia inspirante, lo que ha hecho él para los niños de esta comunidad. Y dice que ahora va a llegar a eso hasta el Valle de Texas, pero aquí en Houston. La leyenda y el ícono Pancho Claus, rapeando a la edad de 70 años y bailando mejor que yo. Bueno, está bien.
No, no voy a decir nada. Después tuvimos en el último capítulo a Santa. Santa Claus, que nos estuvo contando cómo se venía la Navidad 2021. Estuvimos conversando sobre su historia, sobre cómo había nacido la leyenda de San Nicolás, Santa Claus, Sinner Claus, y cómo llegó a Estados Unidos. Y bueno, también nos dio algunos consejos para los niños y nos reímos harto ahí con Santa. Tenía harto trabajo, así que... Sí, ¿no? Andaba con... Ellos están preveniéndose bien contra el COVID, Rodrigo. Muy sí, prevenidito, sí, ellos sí. Y se andan poniendo sus... Sí, sus vacunas. Oiga, ya tenemos que ir terminando, pero quiero mostrar algunas situaciones anormales o podría encontrarse entretenidas o cómicas. Le puse bloopers, pero no son bloopers. Pero sí queríamos compartir esta información con nuestro público, a ver qué les parece. Vamos allá. La verdad, toda la familia muy especial. De un amigo de muchos años, fue una persona que estuvo en el equipo de fútbol hace muchos años ahí en la escuela y ahora es una persona bien conocida aquí en el equipo de fútbol hace muchos años ahí en la escuela y ahora es una persona bien conocida aquí en el equipo de fútbol hace muchos años ahí en la escuela y ahora es una persona bien conocida aquí en Houston, aunque creo que ya no está aquí en Houston. Y comencé a escribir este libro, es un libro premiado. Seguía enferma, se cayeron los libros y en un minuto los recojo. Y en fe seguí escribiendo, renacer. Me sentía renacer por fe y de ahí nació Renacer. Con permiso, un segundo, porque se cayeron los libros. Oiga, Julie. Con permiso, un segundo, porque se cayeron los libros. Oiga, Julie, ¿y cómo fue ese tema? ¿Cómo salió ese tema de que usted... Oiga, ya se puso usted la vacuna, Santa, y el booster. Los tres vacunas y estoy esperando la cuarta. Y también la Mama Claus también. Sí, ya la tengo bien vacunada. Ya la tengo bien vacunada. Sí, oiga. Anda. Rodrigo. ¿Puedo decir que el hijo de mañana va a tener gratis sí. vacuna? Sí, espéreme. Dígame. ¿Quiere decirlo? ¿Qué va a tener gratis? La vacuna mañana de 8 a 5 con cita y pongo aquí el número de teléfono. Las personas le pueden recibir un gift card de $100 y es la primera vacuna. Oh, perfecto. Ahí me llegó un cable de último lo minuto. Lo estoy viendo. Fue algo increíble. ¿Sí? No sé dónde salió la voz. Venía la información desde los teletipos. Desde el satélite venía. Mañana, usted me va a ayudar. Esas fueron las situaciones chistosas que nos pasaron. La primera, yo le hacía gesto a Agustina, a Gio Chamba, que tenía la cámara puesta en vertical, y yo le decía que la girara. Y no me di cuenta que estaba... Yo viéndome en la transmisión y yo le hacía ese gesto, porque cuando no aparece uno, el otro está haciendo otras cosas y así. Yo le hacía gesto y te estaba confundiendo porque tú estás diciendo qué quiere decir esto. Y, pero mantuviste ahí la línea, ¿eh? No. Rodrigo, quiero mandar unos saludos aquí con nosotros. Aquí está con nosotros Antonio Mazú. Es que este del santo está bárbaro, este Santa Claus, la verdad que... Ah, bueno, pero es que... Bueno que él, programa, él envió a su señora a vacunarse a la segunda, al booster, y... Bueno,
En comentarios. Yo creo que tú... No, murió de María la risa. También manda, dice aquí, está con otros, Grace Darlington dice, no es el destino, es el viaje. Disfruten cada día de esta nueva aventura. Feliz año 2022. Margarita Álvarez, quería que mandara spoiler. Sorry, no voy a decir ningún spoiler porque... Aunque la verdad sí la quiero platicar el spoiler, pero no puedo porque... Pero lo que sí voy a comentar es de que yo he tenido problemas con el Hombre Araña de Tom Holland. No me gusta mucho. Mi Hombre Araña favorito ha sido Andrew Garfield, pero Tobey Maguire también fue excelente Hombre Araña. Pero después de ver esta película, Tom Holland, dedo para arriba. Y sigo en lo mismo, que yo pienso que Marvel debería usar Miles Morales, un afro latino puertorriqueño en la que sale en Into Spider-Verse, pero no está ahorita Juan Carlos, mi amigo Juan Carlos no está para platicar de eso. So lo dejamos para otro programa. Antonio Mazú riéndose, matándose la risa, yo creo con el Santa. Este Jerry dice, Antonio Mazú, genial Santa poniendo vacuna. No, la verdad que el viejito Pascuero se la bañó ese día. Estuvo programa no apto para menores ese día. Bueno, por eso vamos late. Sí, Late Houston, Late Show. Así es. A ver si no nos manda un código del FCC diciendo ahí rated. No. Rated R, rated T. No, pero si no dijo nada. No. Somos los latinos los que le ponemos la segunda intención a las cosas. Él dijo que estaba vacunada la mamá Claus. Don Agustín, son las 11 de la noche. Uno más. Dale. Dice Margarita Álvarez, feliz año nuevo. Disfruten mucho sus festejos y cuídense mucho. El virus anda queriendo crecer más. Y carguen pilas para el que viene. Abrazos a ti, Mague, también. Te extrañamos mucho y te queremos mucho. En verdad, sí, por favor, tengan mucho cuidado este año nuevo. Por favor, no se les olvide usar su mascarita todavía. Tómense su vitamina C. Si van a tomar, por favor, no conduzcan. Dice Molotov, si toma, no maneje. Yo por eso no manejo. Tengan, por favor, tanto cuidado. Aquí es de Houston Late Show. Les deseamos, les damos primeramente muchas gracias de parte de nosotros, del equipo con nosotros, porque tanto que nos han aguantado aquí cada jueves, casi pues 3/4 de año. Uh-huh. Y aquí esperamos estar con ustedes otro año, Rodrigo. Así es. En lo personal, agradecer la posibilidad de hacer este show, que le da cabida a varias ideas que creemos que son necesarios difundirlas. Esperamos crecer el próximo año, hacer las cosas mejor, ser más atractivo y seguir teniendo buenos invitados. No grandes nombres necesariamente, sino personas que tienen historias potentes que son dignas de conocerse. Agustín, gracias por estos meses. 8 meses acompañándonos este bonito año. Próximo año seguimos en la lucha y en carrera, como decía un amigo ciclista. Y bueno, despedirnos. Ya nos queda un día más del 2021. Y desear que sea una bonita fiesta y que el próximo año sea mejor para todos. Don Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Nos vemos el próximo año. Así es. Gracias. Buenas noches. We'll be right back.